Con respecto a las expectativas que había cuando Mulino ganó la elección, hoy, a 100 días de su gobierno, podemos decir que la cosa va. Y como veníamos, eso es mucho. Quizás su logro más plausible por ahora es haber abordado el tema del seguro con fecha de cumpleaños. A eso lo habían huido los tres últimos presidentes. 2. Salvo excepciones, empezó su gabinete con gente decente y profesional. 3. Revocó la decisión de censurar las actas del gabinete y publicó la identidad de los beneficiarios de los auxilios, aunque hasta el gobierno de Varela. Y no es que uno quiera buscarle el pero a todo, pero prometió publicar la misma información de Martinelli y de Torrijos y eso no ha sucedido. Empezó a hacer conferencias de prensa semanales, lo vemos, sabemos que existe. Eso es sano porque venimos de un presidente que se escondió en los momentos más difíciles. Por primera vez en 20 años tenemos un presidente vestido de presidente, haciendo de presidente desde la presidencia. En cada conferencia ha salido alguna noticia, pero, sí, pero, de otros gobiernos. La lotería electrónica, los auxilios, las vigas, eso está bien y además es estratégico porque pone al país a hablar de lo que él quiere. Pero, sí, otra vez pero, falta ver esas denuncias en papel, no solo que él las diga, y ver si va a denunciar los casos que se den en su gobierno. Quizá lo más destacable de estas conferencias es que Mulino ha sabido empatizar con la ciudadanía. Se ha indignado con el agua, las empresas de energía, con el seguro, con Etelvina. Dijo lo que todos decimos, pero lo dijo el presidente. Y eso pesa, para bien y también para mal. Él aprovecha esta tensión nacional como palestra para su desahogo semanal con descalificaciones a sus supuestos enemigos. Llamar enfermo a Varela, chiquillos a Vamos. Ahí no ataca a él como persona, ataca al presidente, el que tiene el poder. Y sería bueno que asimilara que la suya no es una opinión X. A Mulino la crítica lo irrita. En las buenas es como el tío que parece bravo, pero que cuando le hablas es paciero. Pero la crítica saca su yo autoritario e intolerante. Y es que, a ver, no puedes comprometerte a respetar la libertad de prensa y atacar a la prensa por publicar el hecho, no subjetivo, de que nombró a su abogado como procurador. Ni decir que el pacto de Estado por la justicia no es ni pacto ni justicia. La independencia va más allá de cumplir o no con los requisitos legales, sobre todo cuando venimos de un ministerio público obscenamente cercano a los presidentes de turno. Y ese nombramiento, aunque no le gusta al presidente, siguió con esa tradición. Igual que el apoyo abierto a Bolo Flores como contralor, lo que continúa con la racha de los contralores plegados al poder. Tampoco podemos olvidar que 3 días antes de entrar al poder, 2 fiscales superiores, una de ellas la que lo investigó por los radares, fueron destituidos sin justificación ni proceso. Del otro lado, hasta ahora ha respetado la independencia de la Corte. Vamos a ver qué pasa ahora con el resto de los fiscales. Otro ganchito, ordenó suspender la cuenta de la descentralización paralela. Hay que ver qué hace con los representantes que no rindan cuentas antes del 15 de octubre, plazo que él fijó. Ha tratado de poner orden en la frontera y consiguió que Estados Unidos pague la repatriación de los irregulares con casos pendientes. Otro por otro, como cuando cuestionó sin tembladera el escandaloso fraude venezolano. También planteó la posición de nuestros intereses con respecto a las listas grises. Ya veremos qué le sigue el rofeo, eso será lo verdaderamente importante. La preocupación principal, hasta de los que apoyaron a Mulino, era si Martinelli iba a mandar. Eso no ha sido tan así o no tan abiertamente. Para los que pensaban que iba a salir libre el 1 de julio, sigue encerrado. Logró colocar fichas y prenditas, pero no todas las que quería. Y por otro lado, Cancillería tiene 100 días viendo qué hace con él, mientras él hace política abiertamente y Mulino dijo que haría respetar la ley. Eso no pasó. A diferencia del gabinete, es impresentable el nombramiento de embajadores, cónsules y notarios, parientes, amigos, socios, periquitas e incapaces conectados. Tampoco cambió el nepotismo y si no que lo digan, entre otros porque hay más, los hermanos de la primera dama. Confundieron el gobierno con la realeza, violando además el código de ética de los funcionarios. Destaco como positiva la apertura de la embajada de Ucrania, aun cuando es incoherente que la bancada de su partido promueva la inclusión de Rusia en el Parlacén, perversa guarida de maleantes. La economía cayó y el retail pasa páramos. Todavía no se ve el chen-chen, pero el pago a los proveedores y el recorte del presupuesto 2025 son un buen paso. Falta entender la baja en inversión, pero es un logro, como haber cumplido con bajar a la mitad del presupuesto de la Asamblea. ¿Que ha funcionado con menos? Sí, también. El mayor escándalo ha sido el convenio del Meduca para las laptops, habiendo escuelas sin agua, electricidad ni internet. Aunque quizá no se ve como tal porque estamos acostumbrados a escándalos nivel Odebrecht. En fin, van 100 días, faltan 1.726. Presidente, bien por lo bueno, necesitamos que le vaya bien. Pero elévese por encima del pasado, que tiene demasiado que resolver a futuro si quiere, como dijo, ser el presidente que reforme este país.